Chicos, bienvenidos a un nuevo video de Papilín Juega. ¿Qué vamos a hacer hoy, niños? Vamos a hacer muñecos de bambalina. El día de hoy ya se acerca la Pascua, más o menos Dylan tiene idea, y vamos a hacer huevos, pero con la temática de qué, Karim? De Garden of Bambam. Sí, chicos, vamos a hacer huevos con la temática de Garden of Bambam. Mamá está detrás de la cámara, ella va con Dylan, ¿verdad, mamá? Sí. Le va a ayudar a Dylan, Karim también, y yo también voy a hacer algunos. Chicos, aquí van a tener una imagen de los personajes. Tenemos también ya plastilinas de todos los colores, porque vamos a elegir dependiendo el color qué personaje queremos, ¿ok? Ok. A ver, yo voy a elegir mis personajes favoritos y son el azul y el amarillo. Así es que voy a agarrar esas plastilinas. Aquí tengo yo mis plastilinas. Voy a hacer a la araña, chicos, a Spider, que es azul, y voy a hacer a Slow Celine, que es el caracol amarillo. Vamos a ver qué tal me quedan. A ver, Dylan y mamá, ¿cuál van a hacer? Pónganse de acuerdo. Vamos a hacer a Jumbo Josh y a Bambalina. Ocupamos el blanco también, Dylan. ¿Y tú, Karim? Yo voy a hacer a Bambam y al naranja, que es un pulpo, no sé cómo se llame. Aquí les dejamos el nombre del personaje, que no nos acordamos. Karim eligió el rojo Bambam y el naranja, que es el pulpo, chicos. No me acuerdo de los nombres, pero ustedes saben que siempre se nos olvidan, pero ustedes lo van a dejar en comentarios. ¡Así es! Entonces, ¿preparados? ¿Listos? ¿Comenzamos? ¡Sí! Ok, chicos, acá también tenemos ojitos y tenemos los huevos que vamos a decorar. Este está bien padre porque pues ya está en color amarillo, el azul también. Lo difícil va a ser la bambalina, que es blanca, y no tenemos huevo blanco. Entonces vamos a tener que forrar de plastilina blanca. Yo creo que todos forrarlos, porque luego no se van a pegar los pedacitos. Sí, todos los detalles no se van a pegar, entonces hay que forrar todos. Y adentro le podemos poner así algún chocolatito, un reto o cositas. Vamos a ver qué se nos ocurre. Primero, hacer los monitos. Una pregunta, o sea, ¿vamos a utilizar un huevo para hacerlo todo o vamos a hacer la figurita así? No, lo vas a forrar. Vas a forrar el huevo. Entonces tienes que hacer como una tortilla grande de plastilina y luego ya lo forras. Chicos, al final cambiamos de opinión y mejor vamos a hacer a Opila, porque está más bonito, está en color rosa. Así que vamos a hacer a Opila con esta plastilina rosita. Muy bien. Entonces, ¿empiezan o qué? Vamos a comenzar. Ok, tenemos que forrar el huevito de rosa, Dylan. Muy bien. Dylan. Hagan una tortilla. A ver, ayúdame a extenderla. La más iba a decir. Este, ayúdame a extenderlo. Me deja traer un rodillo. Cari, más como una tortilla. Estoy haciendo unas modificaciones. Lo primero que vamos a hacer todos, chicos, es aplanar la plastilina para que nos quede súper delgadita y poder forrar el huevo. ¿Puedo utilizar este? Sí. ¡Hala, Karim! Vean el que voy a utilizar. Bueno, chicos, estamos aplanando. Ahorita les vamos a enseñar los huevos forrados. A ver a quién le queda mejor. Le está dando con mucho... Eso, fuerte, fuerte, fuerte. Con mucha fuerza le está dando el Dylan, miren. ¡Ándale! So, muy bien, ahorita les enseñamos cómo queda. Ok, chicos, no sé si tengo idea cómo lo vayamos a hacer, pero bueno, al menos ya tengo aquí esto para forrar mi huevito de plastilina rosa. Y nada más lo vamos a ir así presionando. ¡Wow! Tengo mis dudas ya. Vamos a ver cómo resulta esto, chicos. Quisimos hacerlo con plastilina porque pensamos que podíamos poner más detallitos, pero a lo mejor la forrada es complicada. Mira, así de bonito queda. Oh, así se... Son punto exe por atrás. Bueno, pero con que tengan buen frente. Por atrás ustedes no lo ven. Es que luego se abre el huevo y es el problema también. Sí, se abren los huevos, entonces no están muy bonitos. Karim está batallando también un poco ahí con el tema. Pero bueno, ahorita les enseñamos cómo queda. ¿Le queda un chongo? Ándale. ¿Es el pico? ¿El pico? No, no, no creo, el pico no. Es de otro color. No, porque va a quedar feo. No, o sea, esa parte de atrás está bien así para sostenerlo. El pico es de color amarillo. Esa agarradera. Es el bastón para que se vaya así. Ándale, ya ves. Móchaselo el pico. Ay, voy. Calmado, calmado, para que quede chido. Mamá ya terminó de forrar su huevo. Yo más o menos también, vean. Este es el azul y Karim ahí va. Ahora, ¿qué van a hacer? Vamos a hacer los ojitos. Tenemos estos ojitos, pero creo que va a ser complicado pegarlos. Así que mejor los voy a hacer con plastilina. Y lo que vamos a hacer es...
Papá, mira que lo que voy a hacer con el verde. ¿Qué vas a hacer? Lo voy a cortar, porque lo corta Dani y Eva. Ajá. Aquí, por la parte. Ok, muy bien, Dylan. ¡Wow! Que sí le cortan. Es que Dylan sí sabe. Karin sigue batallando para forrar el suyo. Mira, Dylan, me vas a ayudar. Vas a hacer dos circulitos con esta, ¿sí? Uno y dos. Hazle uno para que él vea cómo. Papá, ¡sabe! ¡Sabe! Papá, dale uno, es? Ahí está, lo sacamos. ¿Ese ya es un ojito o qué? Sí, estos van a ser los ojitos. ¿Tenlas otro? ¡Órale, Dylan! Va a ser otro, miren. Es que yo no pensé que les vamos a hacer en figura. Ahí está. A ver, déjale, levanto esto. Ándale, muy bien. Ahí va, Dylan, ahí va. Dale vueltecita para que se corte bien. Eso Dylan. O sea, ahí está. Ahora vamos a levantar esto. Imagínate, papá. Ni siquiera voy en la mitad. Sigue Karim amasando. No, está azul. Parece que está haciendo tortillas de harina, Karim. Ahora vamos a hacerla en color negro. Azul. Con este de aquí, mira. ¿Sale azul? No, al revés. Así. Listo. Listo. Haz otra bolita ahí también. Hasta abajo, así hasta abajo, hasta abajo. ¿Sí viste hasta abajo? Ok. Hasta yo a ver, ahora lo sacamos. Mira, no, mira. Para que no se destruyan, con esto los vamos a levantar. Y los ponemos acá. Eso. ¿Cuántos ojos tiene? Tiene dos ojos. ¡Órale! ¿Entonces esos ya son los ojos? Sí. Ahí está Opila, miren. El huevo Opila. ¡Falta el piquito! ¿De qué color es el piquito? ¡Amarillo! ¿Amarillo o naranja? Amarillo. Ok, entonces ahorita regresamos con eso, chicos. Yo también voy a hacer ojitos. Además que yo sí le voy a pegar los que ya están hechos para no batallar. Es más, de una vez acompáñenme. Creo que son tres ojos los que lleva. ¡Ay, estos están muy grandes, ¿verdad? ¿No tenemos más chiquitos? Sí, hay varios tamaños. Hay varios tamaños, chicos. Entonces podemos ponerle dos medianitos y uno chiquito. Tiene tres ojos. La araña, vamos a ponérselos. Chicos, vamos actualizando poquito a poquito. ¿Cómo vas, Karim? ¡Genial! ¡Mejor que nunca! A ver, enséñanos cómo va. Oye, ya no. Ese monstruo no sabemos quién es. Es uno nuevo del capítulo 4. No, Karim está haciendo spoiler. Voy a agarrar a un rojito para y miren. Oh, ¿quién es? ¿Quién es ese, Dylan? Una panchuchichu. ¿Qué? Ay, Dylan. Miren, yo les enseño. Aquí tengo el piquito. Ah, mira, órale. El pelito. El pelito. Nada más que está volteado. Es así. Ok. Y los ojitos que ya tenía. Todavía no se lo pego. Ahorita estoy haciendo las patitas y me falta la alita morada. Ok. Ustedes ya van bien avanzados. Miren, les enseño cómo voy yo. Y ya hice, bueno, lo de los ojos. Y esta es la boca. Y le voy a poner los colmillos, los dientes. Ya los tengo aquí. Ahorita se los vamos a pegar uno a uno. A ver qué tal quedan. Aunque siento que va a ser difícil, chicos. Miren, vamos a intentar poner uno aquí grabando. A ver si se puede. La idea es como esta. Irlos pegando así. Y luego ponerle ya todos los picos. Para ver qué tal se ve. Todos los dientes, colmillos. Miren, chicos, ya le puse la alita. Y aquí le voy a poner ahorita las patitas. ¿Es el pico o qué? No, estas son las patitas. Ah, oye, va a quedar chido. Pero va, que esté como sentado, ¿no? Porque luego como ni modo que se pare. Sí, pues sí. Nada más así de adorno. Mi duda es si le pongo el cuello. No, porque no se te va a sostener. No se va a sostener, ¿verdad? No, yo digo que... ponerle los ojitos, pero ándale, no te va a ver muy chido. Así. Los ojitos así y el pico por acá. ¡Ándale! Joder. Está bien, está chistoso. Y el pelito aquí. Parece un ornitorrinco. No sé, a ver cómo lo hago. Opila egg. Y bueno, Dylan sigue con haciendo picadillo de Jumbo Josh. Y Karim ya va avanzando, chicos. A ver, Karim, ¿cómo va? Bien. Le está poniendo los tentáculos. Sí. Ok, muy bien. Y miren yo cómo voy. Ya acabé lo que les decía hace ratito de los colmillos. Y acá tengo las patas de la araña Blue, de Blue Spider, chicos. Podemos ponérselas más o menos como así. Yo creo que se pueden pegar. Y va a quedar más o menos chido, la verdad. Pero, pues... más o menos. Miren, más o menos sería así. Irle pegando las otras patitas. No sé, usted está, ya se le cayó una. Bueno, ahorita les enseño cómo queda al final. Yo estoy haciendo a Siren Head. A Siren Head, pero ese no es de Garten of Bam Bam Dylan. Que me gusta ver videos de Siren Head. Ay, Dylan. Bueno, muy bien. ¿Tiene bigote o qué? Ah, es el pelo. No, es el pelo. Ah, sí. Y ahora sigue el pico, pero está muy grande, ¿verdad? Está bien, está chistoso. Creo que te quedó chido. Está chido, Karim. Vean eso. Oh, Karim debería ser modelador. Ah, no, espérense. ¿Le falta algo o qué? Sí.
qué? Pues hacerle la textura de las alitas, ¿no? Ah, la textura. Sí. Es que mamá, puro detalle. Ay. Fíjense. Ahí va quedando. Ahorita les enseñamos el producto final. Estamos terminando, chicos. Miren, chicos, les enseño. Ya le pegué las patitas. Ay, aunque aquí no se ve muy bien por la luz, pero ahí está mi Spider Blue. O Blue Spider, no sé cómo se diga. Pero ahí está. Yo siento que quedó bastante aterradora. No sabía si ponerle una lengua por aquí que se le saliera. Estaría también padre. Ahorita lo voy a decidir al final. Mamá ya terminó de ponerle la textura a las alas. Ya las patas. Y Karim está forrando los de estos. No sé por qué hace eso, pero son técnicas de Karim que ustedes pueden usar también después. Un limpiapipas y lo forran de plastilina, ¿verdad, Karim? Está chido, Karim. Va muy bien, va muy bien. Solo mírale los ojos. Bueno, el único ojo. Está llorando ese monstruo porque está muy feíto. Pero dirán, ¿qué tal? Ese es un Siren Head. Ese es Siren Head, chicos. Por si no lo conocían, ¿verdad, que Dylan? El de Dylan se ve mejor que el mío, ¿no? Miren, chicos, ya tenemos dos terminados. Al final sí le puse lengua y así quedó la Spider Blue. Y mamá ya terminó con las patas, ahora sí ya las arregló porque estaban muy gigantes. ¿Cómo me está quedando mi Siren Head? Y miren el Siren Head, chico. ¡Guau! Dylan, es muy aterrador, ¿verdad? ¿Y el mío? ¡Guau! ¿Y el mío también, verdad? Y el de Karim, que es un Minion, Karim. Sí, no manches, mira. No, es... la boca todo y... Es Stinger Flynn derretido. Stinger Flynn derretido. No, Dylan. Es punto exe. Mira, una parte. ¡Hala! Sí, esa... sí, está bien aterrador, Karim. Vamos a ponerlo ya acá porque bien ya tenemos jugado. Stinger Flynn aterrador, chicos. Miren nada más. ¡Wow! Ponlo ahí al lado. Acomódalo, mamá. ¡Ay, se le rompió una pata! ¡Ay, no! ¡Pobrecito! ¡No, tranquilo! ¡Le pegamos otra! Tú ponle ahí todo, Karim. Que quede ahí chido. ¡Listo! Ándale, con cuerno. Listo, chicos. Ya tiene todos sus tentáculos. Muy bien. Y pues Siren Head. ¿Ya se ha acabado, Dylan? ¿Ya lo acabaste? Todavía le faltan algunos detalles, chicos. Así es que ahorita les decimos voy cómo quedó. Voy a intentar hacer algo con Josh. Ok. ¡Ey, no! No lo vas a destrozar, Karim. A ver. Ahora estoy haciendo a Jumbo Josh. Ya tiene mamá el huevo verde. Solo voy a hacer la cabezota. Yo estoy haciendo a Slow Celine. Y miren, ya tengo mi huevo amarillo. Y nos llegó visita. Está Easy. ¿Y está haciendo a quién? Ya pusimos a jalar, gente. A Bamban. A Bamban, porque es el rojo. Ah, caray, no trae buena técnica. Pero todavía no está perfeccionado. Es que su maestro es Karim. Sí, es que Karim es el que me está enseñando. Y acá está Blue comiendo pizza. Vamos a ir a ver la película de Shazam, ¿verdad, mamá? Ah, sí. Y dicen que si le dices al de la taquilla, no, al de la taquilla, al de la dulcería, que si le dices Shazam, te agrandan las palomitas. Vamos a ver si es cierto. Oye, ahora la pregunta es, ¿quién va a decir Shazam? El detalle es que yo digo que al cine que vamos es una máquina donde pides. Ah, sí, sí. ¿A poco le vamos a andar gritando a la máquina? No, pero es que te los prepara. Bueno, pues sí, ahorita vamos a intentarlo, chicos, y a ver si funciona. ¿Cómo vas, Siren Head? ¿Ya acabó o no? Todavía no. Ah, bueno, vamos todavía continuando. Mire, yo hice a Pepito Juanchito. Eres el hijo de Stinger Flynn. Hoy te quedó más chido el hijo de Stinger Flynn que Stinger Flynn. Muy bien, Karim. Ya alguien ya terminó su creación. Obra de arte. ¿Qué hiciste, Dylan? ¿Terminaste? A Siren Head. ¿No lo también enseñas? Ajá. A ver. Fallen.exe. ¡Oh! ¡Wow! Yo hice a Neutron. Yo hice Neutron, el genio más niño del mundo. Y vean ese Siren. ¿Y esto qué es, Dylan? ¿Esto blanco qué es? Eso es la astromación. ¡Ay, la astromación! ¡Hombre, qué bárbaro, eh! Muy bien, ¿no? Excelente. Oigan, estoy con este Slow Celine, pero pienso que parece un conejo. Vamos a ver si ya poniéndole lo de los ojos mejora un poquito. ¡Ya hice Chayanne! ¡Woohoo! ¡Ya hice Chayanne! ¿Qué traes, Karim? ¡Es que míralo! ¡Sí lo es! Chicos, miren... ¡Ay, qué es! ¡Ya, de plano!
no se nos fueron las ideas porque... Es Bam Bam. ¿Cuál Bam Bam? Jumbo Josh. Ah, digo Jumbo Josh, ya tengo sueño. Miren cómo nos quedaron los primeros demasiado bonitos. Y luego ya mamá le valió. Ese es el mío. Pero... Miren, así va mi caracol. Nada más me falta hacerle la forma acá. Y la carita aquí está. A ver, ponlo tú ahí. Chicos, dale. Y yo lo estoy haciendo sin ayuda y me está quedando perfecto. Sin ayuda. A ver. Mira, sin ayuda. No lo estoy haciendo aún, ¿eh? Ayuda. Acá lo pones. ¡Mentiroso! Ese lo está haciendo easy. No, yo también le pegué el ojo. Claro, claro. Ahí va quedando, ahí va quedando. ¿Qué le falta? Las cositas amarillas del sombrero. Ah, es que trae un sombrero como de fiesta. Y la boca. Bueno, chicos, ahí van más o menos los personajes. Ustedes digan en comentarios cuál les está gustando más. ¡Este! Ahorita ya vamos a enseñar todos cuando estén terminados. Bueno, chicos, pues ya hemos terminado ahora sí los huevos de Pascua de Garten of Bam Bam. Vamos a presentárselos a todos. Primero tenemos a Jumbo Josh. Este lo hizo mamá. La verdad es que fue el segundo y lo hizo bien rápido este ya. Parece una rana, un sapo o algo así. Se lavó muy bien los dientes este. Después tenemos a Bam Bam. ¡El mejor! Ese lo hizo... ¡Yo lo hice! Lo hizo Easy con ayuda de Blue, que le puso un ojo, y Karim, que le ayudó a... ¿Qué le ayudaste tú, Karim? Le echaste porras. Karim le echó porras. Está muy bonito. Ok, se están cayendo, chicos. Después tenemos a Opila Bird, que lo hizo mamá. Es el más chido de todos. Ustedes no van a calificación. Sí, ya hay que ser más chido. Por el pelo. Dice mamá así que tenía se los pelos. Está padre, la verdad. Después tenemos a la araña Nap Nap. Bueno, ustedes me dijeron que se llamaba Nap Nap, que era Bam Bam al revés. Y ahí está con su lengüota. Esa la hice yo. Y también hice a Slow Celine. Ahí más o menillos, pero pues ahí está. Vamos a terminar. ¡El mejor de los mejores! ¡Woohoo! La creación de Karim, chicos. Este es Stinger Flynn. Stingerflynn.exe. Dylan ya no está, chicos. Ya se fue a cambiar porque vamos para el cine. Y está su creación que dice que es Siren Head. Pero nosotros pensamos que parece la oveja. Parece una oveja. La oveja de la otra, ¿cómo se llama? De Amanda. Amanda. De Amanda de Adventure. Ay, ay, ay. Es esta la oveja de Amanda de Adventure. Aunque si le preguntan a Dylan, va a decir que es Siren. ¿Qué? Si quieren otro videito escondiendo los huevos y toda la cosa, dejen su like, ¿verdad, Karim? ¡Sí! Hasta aquí dejamos el video. ¡Despídete, Karim! Adiós, amigos. Hasta la próxima. Bye, bye. Suscríbanse y bye. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Bye. Bye.